256 personas. Micrófono abierto. Bueno, muy buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Le damos la bienvenida a este tercer seminario en línea de la fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Queremos en primer lugar agradecer a todas y todos quienes han estado conectados y participando con nosotros desde los primeros seminarios. Este es el número 3. El primero lo dictó el doctor Fernando Buenabad, mexicano, pero lo hizo desde Argentina, y el tema fue Introducción a la Comunicación. El segundo seminario, que de verdad fue, como decimos aquí en Venezuela, un batacazo, un golpe de opinión, lo dictó también el almirante en jefe Remigio Ceballos, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y versó sobre la comunicación como arma ofensiva para el desmantelamiento de los estados. Muy buen seminario, muy buena participación, y este que estamos iniciando el día de hoy, bueno, también tiene ya a buena parte de los usuarios y usuarios conectados. Recordemos que podemos conectarnos vía Zoom, y cuando ya se rebase la capacidad, como nos ha pasado en los anteriores seminarios, ustedes pueden seguir esta conferencia a través de YouTube en el canal de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, así como se ve aquí atrás en el logo que tenemos aquí en la pantallita, la UICOM. Eso lo pueden seguir por YouTube, también a través de la web del Partido Socialista Unido de Venezuela. En fin, hay múltiples plataformas que vamos a ir mirando donde podemos estar conectados. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que seguramente ustedes se han cruzado con Atilio Borón en las redes sociales durante este periodo de la pandemia. De verdad que Atilio, ya no sabemos desde Venezuela cómo agradecerle y cómo felicitarle por su labor. Es un prolífico escritor, analista, y ahora incursionó en las redes sociales, y de verdad que es difícil conversar con él porque siempre está en un webinar, siempre está en un seminario, siempre está en un debate, siempre está en una interacción. Aquí a mi lado se encuentra parte del equipo promotor de esta Universidad Internacional de las Comunicaciones, comenzando desde mi derecha a su izquierda, la doctora Claudia Orsini, que está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, legal, el basamento jurídico legal y convenios internacionales de esta universidad. Ella también es coordinadora de Funda Ayacucho, que es la fundación que promueve el estudio de estudiantes venezolanos en el exterior, y quiero decirle y saludar, aprovechar de saludar a los estudiantes, los participantes de Funda Ayacucho, que en este momento están conectados. También está Carlos Sierra, periodista, comunicador y promotor de la universidad. Él está llevando la secretaría de todo este proyecto que se inició en diciembre del año 2019 en el foro, en el Congreso Internacional de las Comunicaciones. Fue un mandato del Foro de Sao Paulo y estamos haciéndolo cumplir como debe ser. Y está también a mi izquierda el coronel Bracho Magdaleno. El general, perdón, Bracho Magdaleno. Él es el vicerrector académico de una de las universidades nacionales que soporta este proyecto internacional. Es la Universidad Simón Rodríguez, una universidad abierta, experimental, de la cual vamos a hablar a futuro también, porque tiene mucho que ver con la metodología que vamos a usar en el periodo ya regular de clases de esta universidad, que esperamos pueda iniciarse durante el último trimestre de este año. Así que bueno, estamos iniciando entonces este tercer seminario, lo va a dictar Atilio Borón. Voy a leer parte de su hoja curricular porque es bastante larga, ¿verdad? Es doctor en ciencias políticas, graduado en Harvard. Es magíster en ciencias políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es licenciado en sociología con diplomacia de honor por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, la UCA.
Es profesor de teoría política y social en la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Es autor de varios libros de ciencia social y filosofía con orientación marxista y con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina. Es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Se desempeña también como columnista en diversos medios y conferencista. Es un intelectual orgánico del Partido Comunista de Argentina y ha sido durante 9 años el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En el año 2004 le fue conferido el premio Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas por su libro Imperio e Imperialismo. En el mismo año estuvo aquí acompañándonos en Venezuela con las elecciones de entonces el referéndum, primer referéndum de la historia latinoamericana contra un presidente en funciones, que fue el del comandante Hugo Chávez, que ganó el comandante Hugo Chávez. Allí estuvo Atilio. En 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina. Entre los libros de su autoría podemos citar Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina de 1991, Memoria del Capitalismo Salvaje de 1991, Tras el Búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el Capitalismo del Fin de Siglo, del Fondo de Cultura Económica. Una lectura crítica de Miss M. Hart y Antonio Negri, CLACSO 2002, Filosofía y Política Marxista 2003, Reflexiones sobre el Poder del Estado y la Revolución 2007, Socialismo del Siglo XXI, hay una Vida Después del Neoliberalismo 2008, Consolidando la Explotación, la Academia y el Banco Mundial contra el Pensamiento Crítico también 2008, Aristóteles en Macondo, Notas sobre el Fetichismo Democrático en América Latina de 2009, Crisis Civilizatoria y Agonía del Capitalismo, Diálogos con Fidel Castro en el 2008, América Latina en la Geopolítica del Imperialismo 2012. Esos son los de su autoría. Y hay otros tantos de autoría compartida que, bueno, se los dejamos para que ustedes los revisen en el currículum que vamos a colgar en la web de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que también ya está activa la UNICOM. Bueno, sin más introducción, dejamos entonces en la palabra a Atilio Borón. Él va a tratar hoy comunicación post-pandemia, es su curso. Él tiene un curso en línea que nos gustaría, Atilio, que también conversara sobre ese curso que estás dictando, que tiene que ver con la humanidad post-pandemia. Y de verdad yo les digo que nos quedemos muy atentos, que no respondamos teléfonos ni mensajes, porque el contenido de este curso nos va a llegar a todos a la conciencia y al corazón. Bueno, adelante, Atilio. Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es un enorme placer participar en esta serie organizada por la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Como ustedes saben, esto era un viejo y muy anhelado proyecto de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que fue quien primero entendió la importancia extraordinaria que las comunicaciones tenían y tienen en el mundo actual. Y por eso él fue una persona que originó iniciativas muy, muy importantes. Y esta universidad, de alguna manera, recoge esa preocupación del comandante. Así que la verdad, para mí es un honor participar acá. Le agradezco a todas y todos los integrantes de la mesa. Y sin más trámite, bueno, voy a pasar a plantear algunas de las cuestiones que me parecen interesantes discutir en este nuevo desafío que tenemos de avanzar, dar la batalla comunicacional en el mundo posterior a la pandemia. Sabemos nosotros que los padres fundadores de la patria grande de América Latina tenían una especial preocupación por avanzar en esto que después se dio en llamar la batalla de ideas. Pensemos nomás en el caso de Simón Bolívar, ¿verdad?, que concebía a la opinión pública, y cito, como la primera de todas las fuerzas políticas, decía Bolívar, razón por la cual
Él solicitó en 1817, le pidió a Fernando Peñalver, que estaba en ese momento exiliado en Trinidad, el envío de una imprenta, de una imprenta a Venezuela. Y decía el libertador, esa imprenta es tan útil como los pertrechos militares que necesitamos para difundir las ideas independentistas y republicanas, ¿verdad? De manera tal que vemos acá ya como los padres fundadores, como Simón Bolívar, hace más de 2 siglos, ya llamaban la atención sobre la importancia decisiva que tenía difundir estas ideas, ¿verdad? Independentistas y republicanas, que hoy en día son las mismas ideas que tenemos que defender. Ya hablamos menos de república, hablamos más de independencia, hablamos más de autodeterminación nacional, porque hemos logrado construir repúblicas, ¿verdad? Venezuela, después del triunfo del chavismo, la Quinta República, ¿verdad? Es una realidad. Y por lo tanto, la difusión de estas ideas, ¿verdad?, ya se centra no tanto en los republicanos, sino en los ideales de independencia, que todavía constituyen una asignatura pendiente en gran parte de los países de América Latina. Y en esta misma línea, Bolívar, se encuentra el hecho de que, por ejemplo, José de San Martín, nuestro héroe nacional, hubiera procedido a donar algo más de 500 libros para fundar la Biblioteca Nacional de Lima, en el Perú, ¿no es cierto? Y él, en ese sentido, coincidía con Bolívar en que nos dominan más por nuestras ideas, por nuestra ignorancia, ¿verdad?, que por la fuerza. Esto es una frase que repetía San Martín y repetían Bolívar permanentemente, ¿no? La idea de la dominación a partir de nuestra ignorancia, de nuestras supersticiones. En ese sentido, Bolívar era muy claro. Y todo esto luego es después recuperado por José Martí a finales del siglo XIX, ¿verdad?, cuando pronunció aquella famosa frase de que las trincheras de ideas valen más que las piedras. Por lo tanto, me parece a mí que acá tenemos nosotros un material fundamental sobre el cual construir este proyecto y realizarlo y desarrollarlo, que es la Universidad Internacional de las Comunicaciones, ¿no es cierto? Fidel, por supuesto, llamó también la atención sobre esto, con la expresión batalla de ideas, y el comandante Hugo Chávez hablaba permanentemente de la artillería del pensamiento, ¿verdad?, que es tan importante como la artillería de tipo militar, ¿no es cierto?, la artillería de los cañones y de hierros y todo aquello. De todas maneras, que yo creo que es en buena hora que nos planteemos nosotros qué vamos a hacer en este mundo en donde el capital financiero se ha convertido en el sistema nervioso del capitalismo contemporáneo, en complementación con el avance fenomenal de los medios de comunicación. Y medios de comunicación que hoy en día tienen un alcance absolutamente global, que se encuentran fuertemente controlados por oligopolios mediáticos, que son los que producen la información que se consume en prácticamente todos nuestros países. Piensen ustedes que, por ejemplo, en un país como países como Argentina o como Brasil, más del 90% de todo el flujo informativo que circula en estos dos países, Argentina y Brasil, son originados por un par de oligopolios mediáticos, sobre todo, digamos, la Argentina, el conglomerado formado por Clarín y La Nación, y en Brasil por la Red O Globo y la Red Record, ¿no es cierto? De manera que ellos tienen en sus manos un poderío inmenso, porque no solamente la penetración que hoy tienen los medios, fundamentalmente a través de la televisión, pero además porque esos mismos medios han logrado avanzar de una manera muy fuerte en las redes sociales o en las redes digitales. Y por lo tanto, desde ahí se convierten en los grandes divulgadores de las noticias. Fíjense que nosotros tenemos una paradoja, y es que me imagino casi todos los que están ahora en este momento mirando esta clase seguramente tienen teléfonos celulares.
que los usan fundamentalmente para informarse del mundo, cuando en realidad nosotros deberíamos utilizar esos pequeños dispositivos para ser productores de noticias. Porque si hay un terreno en el cual estamos tremendamente en desventaja, es en el hecho de que nuestros adversarios, los sectores dependientes del imperialismo, los grupos locales que son los aliados incondicionales, los lacayos del imperialismo en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, ¿verdad? Tienen ellos este formidable cuasi monopolio completo de los medios de comunicación, y ante lo cual nosotros no hemos reaccionado todavía con el arma que tenemos, porque nuestros teléfonos celulares deben convertirse en fuentes alternativas de información. Algunos de ustedes podrán decirme, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros humildes teléfonos, nuestros mensajes, lo que digamos nosotros, qué alcance puede tener, ¿verdad? Por comparación a los grandes medios? Yo les digo que no subestimemos para nada el alcance que tienen estas noticias que podemos fabricar nosotros, que son las noticias que se contraponen al saber oficial que difunden los medios y que por lo tanto cumplen una función absolutamente esencial, porque los medios van a seguir mintiendo, protegiendo a los gobiernos de derecha de América Latina, como lo hacen con la dictadura boliviana. Es un caso escandaloso lo de Bolivia, la manera como la prensa hegemónica prácticamente ha desaparecido. Hoy en día es toda una misma orientación, un mismo conglomerado que divulga todas las mentiras sobre lo que pasa en Bolivia. Lo mismo que pasa en Chile, en donde ustedes tienen un duopolio formado por el grupo Mercurio, el grupo La Tercera. Ambos grupos responden a los mismos intereses económicos fundamentales y por lo tanto son los que dan esta visión completamente desfigurada de la realidad chilena, que han sido los grandes responsables de engañar al pueblo chileno durante décadas con las famosas pensiones producto del sistema de capitalización individual, o sea, el gran negocio hecho por los bancos y el capital financiero con los ahorros de los trabajadores chilenos. O miremos, si no, por ejemplo, la manera como en Colombia, ¿verdad?, que es esa especie de narco gobierno colombiano, maneja los grandes medios de comunicación, que no dicen prácticamente nada acerca del hecho de que ya han asesinado a más de 200 excombatientes de la FARC que se acogieron a los acuerdos de paz, que firmaron los acuerdos de paz con total ingenuidad, pensando de que el gobierno iba a respetar esos acuerdos, y el gobierno los violó, cada uno de ellos, 200 en poco más de 2 años, ¿verdad? O que tampoco dicen de que en lo que va del año, el gobierno de Iván Duque lleva asesinado a unos 150, 160 líderes sociales, a un promedio casi de uno por día. No hay manera de que eso se comunique en los grandes medios de comunicación de Colombia, y por supuesto, ni mucho menos en las cadenas internacionales, las más importantes, las que tienen más gravitación mundial, sea la agencia EFE o la CNN o la Fox o la Reuters. Cualquiera de esas cadenas están absolutamente subordinadas al imperialismo, a los privilegios del capital financiero, y por lo tanto nada de eso comentan. Cuando ellos hablan de problemas, de cuestiones de violencia política, lo que hacen es hablar de Venezuela, e inventan lo que sea porque tratan de ocultar lo que pasa en aquellos otros países, poniendo el eje de la atención en los problemas de Venezuela, el desabastecimiento, que esto y que lo otro, que en realidad son simplemente tapaderas para no referirse a los temas esenciales. Tomen el caso reciente de la Argentina en los últimos días, donde ha estallado un escándalo gigantesco de que uno de los más grandes conglomerados del agronegocio, el grupo Vicentín, ¿verdad?, ha hecho estafas multimillonarias en dólares, estafas a los abastecedores. Este era un grupo que compraba la producción cerealera y la exportaba al resto del mundo. Bueno, y lo hacía con dinero prestado del Estado.
Es un grupo que creció en función de créditos que le otorgaron los militares en la dictadura de los años 70, que le otorgó el gobierno de Carlos Menem en la década de los 90, que le otorgó Mauricio Macri en los últimos 4 años, ¿verdad? Y que se endeudaron de una manera fenomenal y de repente desaparecieron. Pusieron los bienes de los miembros del directorio a nombre de terceras personas, fugaron el dinero a paraísos fiscales, se fueron sin pagar a más de 2.000 productores, eludieron el pago de impuestos, canalizaron la fuga de dólares, y todo eso la prensa hegemónica sale a hacer una defensa cerrada de ese grupo, diciendo que el gobierno de Alberto Fernández, al pretender expropiar esa empresa, que es lo que por la Constitución Nacional de la Argentina habría que hacer, está violentando el principio sagrado de la propiedad privada, y que con una conducta de ese tipo, ¿verdad?, no hay inversor extranjero que venga a hacer una inversión de un dólar en este país, porque acá se violan cuestiones fundamentales como el derecho de propiedad contra un grupo de estafadores internacionales que sacaban parte de la producción argentina por contrabando desde Paraguay. Y entonces, esto está comprobado, Paraguay, por ejemplo, producía, según los datos que están ahora en el expediente, 10 millones de toneladas de soja y tenía el milagro de poder exportar 12 millones de toneladas. ¿De dónde venían las 2 millones restantes? Venían de este grupo que los contrabandeaba a Paraguay y de ahí los mandaba al exterior. Bueno, y la prensa, unánimemente, la gran prensa, salvo, por ejemplo, en la prensa gráfica, página 12, ¿verdad?, la mayoría de los canales de televisión atacando al gobierno de Alberto Fernández, acusándolo de atacar a la propiedad privada, de atentar contra la propiedad privada, y diciendo que acá en la Argentina ese hecho, el hecho de la expropiación de una empresa fraudulenta, estafadora, ladrona, unido a la cuarentena, ha hecho que la Argentina hoy en día viva bajo una dictadura. Es una cosa increíble, ¿verdad? Un país en donde el gobierno apenas si tiene un periódico que habla a favor de él, la enorme mayoría hablan en contra, la enorme mayoría de los canales de televisión en contra, los políticos de la oposición dicen cualquier cosa. Ustedes saben, yo escribí una notita ayer que está ahora, la subí a mi blog, ahí a tilioborón.com.ar, es muy fácil, ponen en Google, enseguida salta. Y yo de curiosidad dije, a ver, ¿cómo es esto de Alberto Fernández dictador? Y entonces hice una búsqueda en Google. Oigan, aparecieron más de 4 millones de referencias, 4 millones de referencias a Alberto Fernández dictador. Esto le habla de ese enorme poder de diseminación de mentiras y de patrañas y de difamaciones que tienen esos medios de comunicación concentrados y que por lo tanto nos plantean un enorme desafío al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, a los gobiernos progresistas de toda América Latina, al gobierno de López Obrador, al gobierno de Alberto Fernández, ¿verdad?, que tiene que defenderse de estos ataques permanentes. Y lo que pasa, lo que es problemático ahora, es que estos ataques combinados, ¿verdad?, este poderío inmenso de las comunicaciones con los avances en la psicología y en los estudios de psicología social han hecho que la penetración de estas ideas o de estos mensajes sea mucho más profunda que antes. En otras palabras, la eficacia de las mentiras, de las fake news, de todo aquello, ¿verdad?, hoy es mayor que antes. ¿Por qué? Bueno, porque han logrado, ¿no es cierto?, a partir del manejo de los algoritmos de las redes sociales, poder segmentar muy bien la comunicación y los contenidos que se deben enviar a qué tipo de personas. Y ellos han identificado, ¿verdad?, a partir de la utilización de todas estas informaciones que están almacenadas en las redes sociales, identificar sectores proclives a recibir un mensaje de odio, sectores proclives a recibir un mensaje de violencia, y que por lo tanto
dirigen hacia allí los contenidos particulares como para suscitar una respuesta inmediata en contra de un gobierno al cual se quiere tumbar o al que se quiere acosar. Por ejemplo, en el caso argentino, ha tenido un gran éxito la propaganda que han hecho estos medios diciendo que esta medida de la expropiación es una medida que conduce a la Argentina hacia el comunismo. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Esa medida de la expropiación de las empresas que estafan a la banca pública, porque lo que ha hecho este grupo ha sido una estafa gigantesca al Banco de la Nación Argentina y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Está contemplada en la Constitución del año 1853, una constitución liberal, ¿verdad?, de mediados del siglo XIX, que ya planteaba la posibilidad de la expropiación de empresas que incumplieran esta clase de compromiso con los bancos públicos de la nación argentina, y sin embargo la acusan esa gente del comunismo. Entonces, acá hay un problema muy serio que es el alcance, la diseminación y los mecanismos psicológicos que permiten hacer que un mensaje absurdo pueda ser interpretado como algo absolutamente correcto. Hay pruebas, hay muchos estudios de este tipo. Ahora, claro, nosotros con las redes digitales tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de apuntalar los esfuerzos que hagamos con los medios convencionales de comunicación, que sobre todo en países como Venezuela, por suerte, ha habido un desarrollo muy significativo de medios que tienen esta otra visión, la visión a la cual nosotros adherimos. Pero yo quiero subrayar la importancia también de que el manejo inteligente de las redes digitales puede sernos de enorme utilidad. Y les pongo un caso muy, muy reciente, que es el caso de lo ocurrido con Donald Trump el lanzamiento de campaña que hizo hace un par de días en la ciudad de Tulsa, ¿verdad?, en Oklahoma, tengo entendido que fue. Fue algo bien interesante lo ocurrido ahí, porque Trump eligió para hacer ese lanzamiento de campaña un estado en el cual le había ido muy bien en la elección del 2016 y quería entonces tener un estadio lleno. Además, un estadio en donde no iba a haber ninguna protección, ni mascarilla, ni alcohol en gel, ni nada de eso. Era una prueba de la lealtad de su núcleo duro de votantes que creen con él de que acá no hay realmente una pandemia, mejor dicho, hay una pandemia, pero no es el virus, que es otra cosa, y que por lo tanto no tiene sentido protegerse con mascarillas ni con nada de lo que yo veo que ustedes muy bien han hecho. Venezuela, entre paréntesis, debo felicitar al gobierno bolivariano porque los indicadores de combate a la pandemia de Venezuela son absolutamente extraordinarios. Absolutamente extraordinarios, son los mejores de América Latina de lejos, les digo así, sin querer halagarlos de manera cínica, sino todo lo contrario, porque ustedes registran una tasa de letalidad, de mortalidad por el virus por millón de habitantes que es apenas de 1 por millón. Para que ustedes vean, en Uruguay y en Cuba es 8 por millón. En la Argentina es 22 por millón y en Chile, después si quieren puedo mirar los datos más recientes, la cifra se eleva por encima de 100 por millón. Entonces el desempeño de Venezuela es extraordinario. Pero volvamos a lo de Trump. Trump organiza este evento, ¿no es cierto? Y pide que haya inscripción para que puedan entrar todos los 30.000 a ese gran local cerrado, que es una instalación deportiva, para que todos puedan entrar con asientos numerados. Bueno, se le anotaron más gente que los 30.000, ¿verdad? Y a la hora de la hora, cuando Trump llegó, no había ni siquiera 9.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se supo muy bien poco después. Los adversarios de Trump, la gente que detesta a Trump porque lo consideran un genocida contra su propio pueblo, porque lo consideran un gobernante antidemocrático que está produciendo mucho daño a los Estados Unidos y al resto del mundo, se inscribieron masivamente, ¿verdad?,
a partir de las redes digitales, y el sobreentendido era: nos inscribimos, saturamos la capacidad, el aforo de esa instalación, de ese centro deportivo, de manera tal que ya no haya más gente que pueda inscribirse, y luego no vamos. Con lo cual, este hombre se va a encontrar ante un espectáculo desolador. Pueden ver la foto de ustedes por ahí, que se ve a Trump hablando en un gran en una gran instalación deportiva, en un gran centro deportivo, ¿verdad?, con la gran mayoría de las graderías completamente vacías. Bueno, esto nos demuestra que dar la batalla a partir de las redes digitales, si se usa con inteligencia, puede ser una batalla muy efectiva. Esto fue un golpe tremendo que recibió Donald Trump. ¿A partir de qué cosa? Bueno, la utilización inteligente, ¿verdad?, de las redes sociales para actuar de consumo y producir, digamos, un hecho que de otra manera hubiera sido muy imposible. Imagínense cómo hacía la gente para reunirse en Estados Unidos, que es un país inmenso, de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo hacían? ¿Mandaban correos electrónicos? No, con las redes sociales lo resolvieron al toque, ¿verdad? Y esto entonces nos lleva a nosotros a pensar de que una de las consecuencias que podemos ver nosotros de esta pandemia es que ha sido un desastre, una tragedia, no así en Venezuela, pero en otros países, ¿verdad? Voy a buscarles ya mismo los datos de los otros países de América Latina para que ustedes vean, porque son realmente preocupantes. Déjenme ver si lo encuentro acá. Perdonen por el... Bueno, ahora lo voy a conseguir. Para que ustedes vean la importancia que tiene todo esto, nosotros acá, con esta pandemia, hemos aprendido algo que es muy importante. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido algo que yo he dado en llamar, ¿no es cierto?, porque a falta de experiencia previa, no teníamos mucha idea cómo era la cosa, le hemos dado en llamar asociativismo digital. El asociativismo digital. ¿Qué quiere decir el asociativismo digital? Bueno, quiere decir precisamente la capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? O sea, poder juntarnos, poder tener conferencias, poder intercambiar, ¿eh?, y de esa manera poder establecer estrategias de acción colectiva, que van a estar enormemente facilitadas ahora por esta posibilidad que tenemos y que en la Universidad de las Ciencias de las Comunicaciones tenemos que desarrollar, pero de una manera muy vigorosa, porque evidentemente, de alguna manera, el mundo del futuro es un mundo que se encamina en esa dirección, en ese tipo de comunicaciones. Mira, acá encontré el dato que quería compartir con ustedes. Les decía, en Venezuela, cantidad de víctimas del coronavirus por millón de habitantes, 1, ¿verdad? En China, 3. En Uruguay, 7. En Cuba, 8. En Argentina, 22. En México, 163. 163, porque ahí hubo un error del presidente López Obrador, que al principio pensó de que no iba a ser la cosa tan grave y permitió, digamos, que la gente saliera. Incluso él decía, bueno, no, esto, pueden salir, ir a las fondas y comer y verse con sus amigos. En Chile, ¿verdad? Recuerden, Argentina tiene 22, Chile 214, o sea, el impacto del coronavirus en Chile fue 10 veces superior, medido en términos de un indicador por millón de habitantes, para que la diferencia de países de tamaño no distorsione la cifra, ¿verdad? Acá estamos comparando lo mismo, muertos por millón de habitantes. Entonces, en el caso de Chile, 214 contra 22 de la Argentina, ¿verdad? Y bueno, los casos más escandalosos son los de Ecuador. Ecuador, que tiene 236, ¿verdad? Brasil, 230, y Perú, 226. En Perú ha sido una tragedia como se ha lanzado todo esto. Esto quiere decir de que este asociativismo ha sido muy importante, inclusive en el caso venezolano, para prevenir, ¿no es cierto?, la difusión
de este virus que es tan maligno y que tiene realmente un impacto muy, muy, pero muy fuerte. Pero les decía, ¿qué estamos aprendiendo de esta pandemia? Bueno, primero estamos aprendiendo esto. Esto va a revolucionar todo. Va a revolucionar en la enseñanza, en todos los niveles, sobre todo secundario, universidad y posgrado. Porque ya de repente nosotros podemos tener la posibilidad de organizar centros universitarios o programas universitarios como el de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, sabiendo que podemos tener regularmente profesores de primer nivel mundial que dicten cursos en esta universidad, siendo que esos profesores están en Madrid, están en La Habana, están algunos en Caracas, otros pueden estar en México, otros pueden estar en Corea, ¿verdad? Y pueden, sin embargo, darnos clase y dar clase a los alumnos como si estuvieran ahí alojados en Caracas. O sea, nosotros tenemos que pensar muy cuidadosamente estas enormes posibilidades que se nos abren, pero también tener como la historia dialéctica, ya lo sabemos hace mucho tiempo, pero también esto nos coloca en una situación de eventual vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo me imagino que algunas personas ya en las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa están diciendo, bueno, ahora que el mundo se ha vuelto digital, tenemos una masa potencial de estudiantes universitarios que se mide en centenares de millones. Ya no hace falta vivir en Estados Unidos ni venir a Massachusetts para estudiar en Harvard. Ahora Harvard nos va a buscar a todas partes. Entonces, para las familias acomodadas de nuestros países, y recuerden que estamos viviendo nosotros en el continente de mayor nivel de desigualdad económica y social del mundo, no hay un mundo tan desigual como el mundo latinoamericano, no porque no haya pobres más pobres en África, en el África subsahariana o en Asia Meridional, sino porque allá en aquellos países no hay ricos tan ricos como los que tenemos acá. Y entonces la diferencia social, que acá es muy grande, se debe no tanto a que nuestros pobres son más pobres que en el resto del mundo, sino que nuestros ricos se comparan con los más ricos del planeta. ¿Qué van a hacer entonces los dueños de Harvard, de Princeton, de Chicago o de algunas de las universidades europeas privadas, etcétera? Es decir, bueno, ofrezcámosle a los estudiantes latinoamericanos hacer un doctorado o un postdoctorado o hacer una licenciatura a partir del manejo de todas las tecnologías. Y les cobramos, un poco menos, pero les cobramos. Y como el espíritu colonial y neocolonial está tan acendrado en nuestras clases dominantes, que muchos de ellos van a decir, sí, claro, ¿para qué lo voy a enviar de una universidad venezolana o argentina o chilena? No, no. Y sobre todo, digamos, pensemos en el caso de Chile, en donde las universidades públicas son tan caras o más que las universidades privadas. Entonces, de repente, el padre o los padres de unos chicos en Chile, ¿verdad?, que tienen que enviarlo a la universidad y tienen que pagar, y de repente viene Stanford y le dice, mire, págueme a mí que la chapa mía, cuando su hijo tenga un diploma que diga Stanford, y va a valer más que él si dice una universidad X cualquiera de Chile. Y van a ser mucha gente que en América Latina va a entrar por esa variante. O sea, tenemos que tener cuidado con eso, no caer en la ingenuidad de pensar de que esto es un asunto que solamente nos permite a nosotros llegar a más gente. También les permite a aquellos que son nuestros enemigos, que son los agentes del imperialismo, los lacayos del imperialismo, que ahora van a tener en sus manos un arma también muy poderosa. O sea que, como decía el comandante, rodilla en tierra y a nada de creerse de que acá tenemos una situación controlada. No, tenemos inmensas posibilidades, pero ellos también las tienen. Ahora, yo creo que esta batalla, ¿no es cierto?, que debemos dar en el periodo post-pandemia, va a ser tremenda. Les digo por qué. Primero porque el combate y la neutralización efectiva del COVID-19 vamos a tener que esperar un tiempo, más de lo que estábamos nosotros calculando. Acá en la Argentina, por lo menos, se especula con que recién vamos a tener un cierto atisbo de normalidad para septiembre u octubre. Y eso si las cosas más o menos andan bien. ¿Por qué?
porque no es que se lo erradica tan fácil. Fíjense lo que pasó en Alemania, nada menos, que si hay un pueblo disciplinado y organizado, ¿verdad? Ese pueblo es el alemán. ¿Qué pasó en Alemania? Bueno, pues pasó que se les escapó, ¿verdad?, de control un matadero en una ciudad, no recuerdo el nombre, del norte de Alemania, ¿verdad? Y se infectaron la gran mayoría de los trabajadores. Tuvieron que cerrar. Hoy en día hay tres ciudades alemanas en esa región. Perdón, no lo recuerdo de memoria ahora. Tres ciudades de entre 300 y 500 mil habitantes cada una, absolutamente cuarantenizadas. No entra ni sale nadie, ni se ve nadie, solamente se puede ir a farmacia, al hospital o a ver un médico o a comprar medicamentos. No circula nadie, ni en carro, ni no carro, ni nada, ¿verdad? Porque saben, Alemania es un país de 85 millones de habitantes, que si se le escapa el virus este maldito ahí y empieza a difundirse por todas partes, bueno, puede ser un desastre. Y entonces, esto quiere decir de que hay que. No hay que caer en triunfalismos, hay que mantener el control. Venezuela ha dado un ejemplo notable, realmente conmovedor, de cómo ustedes, en condiciones tan adversas, con ese bloqueo, las sanciones infames de este delincuente de Donald Trump, que le sigue metiendo a Venezuela con más saña cada día, más odio, más bronca, más inquina, ¿verdad?, contra Venezuela, contra Cuba, que además se ve claramente en el libro que por suerte ha circulado por todo el mundo, el libro de John Bolton, donde le dedica todo ese capítulo, que desnuda la miserabilidad de la oposición venezolana. La infamia de esa oposición venezolana que se puso de rodillas al servicio del imperio, gente antipatriótica, absolutamente contraria a la dignidad nacional de ese noble pueblo venezolano. Ahora ya no son las denuncias nuestras, ni son las denuncias del gobierno bolivariano, son las confesiones de este John Bolton, que dice. Confirma lo que todos sabíamos, pero bueno, una cosa es que sospecháramos, yo tenía la convicción, esto es así, pero ahora él lo dice con todas las letras, ¿verdad? Bueno, esa gente evidentemente va a hacer lo imposible para que las cosas vayan mal acá en Venezuela o en la Argentina. ¿Qué quieren? Bueno, quieren que ya se acaben todos los controles, que la economía se recupere rápidamente y que la gente pueda volver a salir a la calle. Y si no sale, es porque Alberto Fernández no lo deja y Alberto es un dictador. Esa es toda la maniobra. En el fondo, esta gente no está tan en desacuerdo con la idea de que se mueran los pobres. Es más, yo creo que ellos, si fuera posible hacer una especie de eugenesia selectiva, y matar a buena parte de los pobres, lo harían sin ningún cargo de conciencia. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes en luchar contra esa enfermedad y en no bajar los brazos cuando la curva se haya aplanado, o como en Venezuela, cuando esté muy, muy, muy bajita, apenas uno por millón de habitantes, no es nada. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede venir un rebrote. Vino un rebrote en Singapur. Singapur, que hace un mes lo ponían como un ejemplo. Miren, ahí en Singapur no se hizo cuarentena, etcétera, y fíjense, no controlaron nada. Se les vino el virus encima. Alemania también, de repente los veía uno a los alemanes tomando cerveza en la calle, en Berlín, en Düsseldorf, en alguna de esas hermosas ciudades, en Bonn, y de repente empezaron a cerrar estas tres grandes ciudades. Y si la cosa no llega a estar controlada, rápidamente van a una cuarentena total, porque este virus, ¿verdad? Puede tener efectos, pero catastróficos, una pandemia como nunca hubo en la historia de la humanidad. Entonces, en este contexto, tener un manejo de la comunicación adecuado es fundamental. Con los medios tradicionales, pero por supuesto, no tenemos que abandonar el terreno de la televisión, no tenemos que abandonar la radio, que es muy importante, se ha subestimado mucho la radio y creo que eso es un error, ¿verdad? Porque si bien la televisión es muy importante, la radio para los sectores populares, las radios portátiles sobre todo, siguen siendo de una enorme importancia. Y por supuesto, todo lo que pase por la telefonía celular. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, en el curso este que estoy haciendo ahora, que de paso les digo porque me decía recién Tania que lo comentara, es un curso que estoy haciendo sobre el mundo después de la pandemia. ¿Vale? Son 8 sesiones, que ahora van a ser 9 porque le dediqué mucho tiempo a explorar a fondo el caso de Rusia, que es un caso interesantísimo. Bueno, las clases
No es que mucha gente dice, ¿cuándo va a dar las clases? No, no, las clases ya las di y están ahí alojadas en mi página web. O sea que cualquiera puede empezar el curso en la tarde hoy y ya puede ver las cinco primeras clases, que son cinco videos míos de más o menos media hora cada uno, pero junto con otros videos de apoyo para cada clase, ¿no es cierto? Más bibliografía, todo eso. Todo eso es gratis, ¿verdad? Simplemente entran en mi página web, atilioborón.com.ar, marcan cursos y ahí está el curso de la pandemia, el único que estamos dando por ahora, y ahí se meten. Pero fíjense lo que yo les quería decir era esto. El 65% del alumnado, que son más de 500 personas, 65% saben cómo siguen las clases por el teléfono celular. Por el teléfono celular. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo diseñamos de manera adecuada las clases, los mensajes, etcétera, para ser adecuadamente leídos y vistos y recibidos en telefonía celular. Porque de lo contrario, pensar de que la gente lo va a ver, por ejemplo, en una computadora de mesa o una laptop, es un supuesto irrealista. Uno de cada tres de los estudiantes del curso lo miran en las computadoras. Dos de cada tres lo miran en la telefonía celular. Por eso yo tengo ahí una expresión que ha tenido una gran circulación, incluso han hecho algunos dibujitos, caricaturas mías, en donde yo digo que nuestro teléfono celular, este aparatito que tengo acá, esto es como el fusil de asalto Kalashnikov. Es nuestro fusil de asalto en contra de los drones y los aparatos y los misiles del imperio. Porque con esto nosotros podemos hacer un daño enorme si los utilizamos a conciencia, ¿verdad? Primero siendo nosotros productores de noticias, desmintiendo y denunciando las mentiras que ellos a diario destilan por la radio, por la televisión, ¿eh? Desnudando todo eso ante los ojos de la opinión pública. Y segundo, porque estos aparatos los tiene todo el mundo. No creo que haya mucha gente en Venezuela que no tenga un aparatito de esto, un dispositivo de esto, ni en la Argentina, ni en Brasil, digamos. Solamente países con gente muy, pero muy, muy pobre pueden no tener esto. La gran mayoría lo tienen. Y ustedes saben que para llegar ahí no es lo mismo, por ejemplo, preparar un video cuando sabemos que lo vamos a proyectar en una pantalla grande, que cuando se proyecta en una pantalla pequeña. No es lo mismo un video que se prepara para ser difundido por Instagram o cuando se lo va a difundir por YouTube. Digo, todas esas son las cosas técnicas que yo me consta se están viendo acá en la Universidad Internacional de las Comunicaciones y que son elementos fundamentales para saber usar nuestra Kalashnikov en este gran combate de ideas. Y le decía que este combate es muy duro, porque primero porque la pandemia no se va a aplacar muy fácilmente, por eso toda la referencia a Alemania, a que en Singapur, etcétera. Pero segundo, porque la crisis económica que esto está produciendo es impresionante. Y esto no lo dice la prensa convencional ni los medios convencionales. Oigan, en Estados Unidos hay un señor que es el jefe el Banco de la Reserva Federal, la Fed, como le llaman en Estados Unidos, ¿verdad? Se llama Jerome Powell. Powell hizo una entrevista, le hicieron, perdón, ¿eh? Le hicieron una entrevista a Powell hace aproximadamente un mes y medio, no menos, un mes, en el programa 60 Minutos, que es uno de los programas más famosos e importantes de la televisión americana. Y ahí le preguntaron cómo veía el escenario económico. Y él lo dijo, miren, lo veo con mucha preocupación. Estoy viendo un mensaje de que ya tenemos los 45 minutos. ¿Puedo extenderme 3 o 4 minutos más? Mándenme el mensajito y ya cierro. ¿Sí? Ok. ¿Qué dijo Powell? Powell dijo, la economía de los Estados Unidos recién se va a normalizar a partir de finales del año próximo, del 2021. Esto evidentemente causó, digamos, una conmoción, porque Trump venía diciendo de que en cuanto levantaba un poquito la pandemia, ya con eso abrían los negocios, la fábrica, todo.
Dijo, no, es, no, la normalización va a demorar por lo menos hasta fines del 2021 y va a requerir, y esto es lo que yo quiero señalar para redondear esta charla, va a requerir una ingente ayuda del Estado. O sea que el Estado va a tener que poner muchísimo dinero para que esto pueda volver a funcionar una vez más. Sin ese gran aporte del Estado, ¿verdad? Esta economía no se va a recuperar. Y entonces le envió un mensaje a los miembros del Congreso de Estados Unidos diciéndole que tenían que aprobar fondos absolutamente extraordinarios, ¿verdad? Él habló de 3 billones de dólares, ¿verdad? O sea, 3 millones de dólares para ayudar a la recuperación económica. Y esto es lo que vamos a necesitar acá los países de América Latina también. O sea, Argentina no va a salir de esta crisis a no ser que haya una inyección fenomenal de recursos del Estado. Brasil tampoco, Colombia tampoco, Chile tampoco, ninguno de nuestros países, ¿eh? Venezuela es otro caso, pues tiene otro modelo económico, otra realidad, pero el resto de los países no tenemos ninguna posibilidad, salvo con esa enorme inyección de recursos del Estado, claro, y ahí viene después el gran problema, el otro problema, bueno, pero ¿de dónde sale el dinero del Estado? Y el dinero del Estado puede venir por ganancias de las empresas públicas, que en este momento no están dando ganancias, tomen el caso de PDVSA, cualquier empresa petrolera no da ganancias hoy. Todas dan a pérdida, muchas de las grandes empresas mineras dan pérdida, ¿verdad? Por lo tanto, los estados, aunque tengan la propiedad pública de esas empresas, no ganan nada. Puede venir el endeudamiento externo, pero los grandes capitalistas no están prestando el dinero, los grandes bancos no prestan. Se puede emitir y generar una espiral inflacionaria o tomar la medida que hay que tomar y es que es aplicar un impuesto como corresponde a las grandes fortunas y a las grandes concentraciones de riqueza que existen en América Latina, cosa que en nuestros países no se hace, pero que ahora va a tener que hacerse. Y por lo tanto, eso va a generar una resistencia muy fuerte que va a poner en tensión todo el aparato comunicacional de que disponemos para librar una batalla política, pero que requiere primero una batalla de ideas. Tenemos que triunfar primero en ganarnos las conciencias de nuestros conciudadanos, de nuestras conciudadanas, y después recién poder librar una batalla política para lograr, por ejemplo, que en un país como la Argentina o Brasil o Chile exista una estructura tributaria justa que cargue el peso del financiamiento del Estado sobre los sectores más ricos y no como lo hace ahora, que es sobre los sectores más pobres. Todo esto pasa por el triunfo en la batalla comunicacional. Si no logramos comunicar esto de manera adecuada, precisa, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la batalla política. El triunfo en la batalla política supone primero una paridad de fuerzas, por lo menos en el terreno comunicacional. Y eso es lo que tenemos que conquistar. Bueno, yo pongo punto final aquí, así tenemos tiempo para un intercambio con la gente que está mirándonos. Gracias. Bueno, gracias a Tilio Borón, hermano, por esta conferencia, por esta introducción, por estos seminarios. Nos ocurre que cada seminario nos deja con más curiosidad y con más ganas de seguir avanzando en el desarrollo de la materia. No nos vamos a preocupar. Estamos en la fase de promoción de la universidad. Cada uno de estos seminarios se va a convertir en un curso. Con Atilio tenemos la suerte de que ya el curso está disponible en su blog, en su web, en su página web, y ya pueden profundizar sobre ese tema. Se los recomiendo porque está de primera, yo lo he venido siguiendo y se queda uno conectado allí. Todo este análisis de la humanidad post-pandemia, una humanidad que debe ser más humana, es lo que estamos buscando todos después de la pandemia. Ahora viene el ciclo de preguntas, vamos a abrir el chat a quienes están conectados por Zoom para que hagan las preguntas. Yo mientras tanto voy a ir leyendo quienes están conectados ahora, saludando, haciendo algunos saludos. Bueno, aquí está la milicia bolivariana, el Frente de Comunicadores de la Milicia Bolivariana, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está conformado por civiles, es un componente voluntario civiles de la Fuerza Armada y que son 4 millones de venezolanos y venezolanas. Tiene su frente comunicacional y está conectado con el seminario.
está el circuito TUNA, que es el circuito también radial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que por cierto, estaba montando el seminario y la empresa Twitter, como nos viene haciendo a quienes estamos haciendo revolución en Venezuela, pues le bloqueó la cuenta, como le ha hecho al presidente, a la vicepresidenta, a las instituciones del Estado. Es una denuncia que aprovecharon de hacer por esta vía. Está conectado Telesur, no solamente está prestando la señal, sino que están los trabajadores y trabajadoras de Telesur siguiendo el seminario y los seminarios de esta universidad internacional. Está la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Instituto de Altos Estudios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Instituto Mujer e Igualdad, la Universidad Simón Rodríguez, su vicerrector está aquí a mi izquierda, el Movimiento de Periodismo Necesario, está Manuel Pérez Iturbe conectado, está el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, el Observatorio Venezolano de Comunicación, y hay reportada ahora por YouTube conexión de compañeros y compañeras desde China, Rusia, Irán, Cuba, Argentina, Honduras, Guatemala, Chile, México e Italia. Seguramente ustedes están viendo vía Zoom cuáles son las otras conexiones. Y bueno, paso a las preguntas, ¿no? Dice Jesús Núñez, ¿cuáles son los desafíos de los pueblos para los años de venideros después del reto social? No sé si es retroceso social post pandemia. Otra pregunta, ¿podemos considerar una debilidad de los gobiernos progresistas no haber masificado el uso de las tecnologías? Nos preguntan también por YouTube, Ludy Sánchez, como docente, ¿cómo hacer para deslastrarnos de esa prensa hegemónica desde nuestros ambientes de aprendizaje? Otra pregunta, ¿cómo ha impactado la cuarentena por la pandemia a nuestras formas de comunicación y canales de información? Ese es Wilman Verdú, del equipo promotor de la Universidad de las Comunicaciones, que hace la pregunta, y vamos a ver si puedo ver las que están enviando por el chat de Zoom, a ver si las puedo ver aquí para leerlas. ¿Cuál era la última que me planteabas? ¿Cómo cree que ha impactado la cuarentena por la pandemia a nuestra forma de comunicación y canales de información? Bueno, voy empezando con estas preguntas, ¿sí? ¿Les parece? Mira, yo creo que los desafíos de los pueblos en este momento es asegurarnos que el mundo post-pandémico no vaya a ser un mundo peor que el que tenemos ahora. ¿En qué sentido, digo yo? Que no tenemos que pensar que necesariamente vamos a salir en un mundo o hacia un mundo más promisorio que el que teníamos antes. Esto va a depender muchísimo de nuestra inteligencia, ¿verdad? De cuán inteligentes seamos nosotros y nuestros líderes, de cuánta voluntad de lucha haya, ¿verdad?, por parte de los pueblos, porque si no hay esa voluntad de lucha y si no hay esa inteligencia estratégica, el resultado de esta pandemia puede ser no una vuelta al neoliberalismo porque ese ya está liquidado, pero sí una reafirmación de un capitalismo estatista, mucho menos libre mercadista, pero sí mucho más arraigado en la defensa de los monopolios, no a través de los mercados, sino a través directamente de un Estado de carácter autoritario que se pone incondicionalmente al servicio de los grandes monopolios. Esos grandes monopolios que lograron hacerse del control del mercado en casi todas las ramas de la producción, en función de las garantías y las ventajas que les daba el neoliberalismo, ahora pueden conservar y aumentar esas ventajas a partir de un Estado protector, reaccionario, neofascista, que puede surgir si es que los sectores populares, en cuanto se termine la cuarentena, no salen a la calle para luchar con mucho brío, con mucha fuerza, para una reorientación del rumbo económico y social de nuestros países.
Eso es muy claro. No hay que pensar de que inevitablemente la pandemia nos va a dar un mundo feliz, un mundo mejor. Eso sí logramos prevalecer en nuestra lucha. Por eso yo creo que es muy importante que nos organicemos. Hay un trípode ahí. Movilización, organización y concientización, ¿verdad? Porque si no tenemos la conciencia clara del mundo que se viene y lo que podemos construir, va a ser muy difícil que podamos realmente avanzar en la creación de ese mundo mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que el mundo que se viene puede ser peor. Es decir, les puedo decir, puede venir una especie de autoritarismo neofascista que recela de los mecanismos del mercado y que impone el predominio de las grandes corporaciones y de los grandes capitales a través de la coerción del Estado. Si ustedes quieren, el modelo de Singapur es ese, que hay que estudiar muy de cerca en estos días. O puede ser que salgamos por una vía progresiva o transformadora, que no va a ser necesariamente socialista porque no puede, porque no hay condiciones todavía, pero sí que puede ser una salida proto-socialista, que es como yo lo he llamado, y no porque tenga ningún reparo a hablar del socialismo como un régimen superior al capitalismo, etcétera, sino porque yo he vivido la experiencia del Chile de Salvador Allende, y recuerdo como si fuera hoy la visita de Fidel a Chile en noviembre del 71, que yo tuve la suerte extraordinaria de estar presente en esas semanas en Chile, y que cuando a Salvador Allende le decían, bueno, pero ustedes están construyendo el socialismo en Chile, él decía, todavía no podemos, porque la construcción del socialismo requiere la creación de condiciones básicas, económicas, infraestructurales, culturales, políticas, administrativas, que en este momento no las tenemos en Chile. Estamos en transición hacia el socialismo. Estamos recuperando las riquezas básicas de Chile, que es el cobre, pero eso no necesariamente es construir el socialismo, porque de todas maneras las empresas están organizadas según la lógica empresarial anterior. Y la administración pública chilena, heredada, como diríamos en el caso de Venezuela, de la Cuarta República, es una administración pública que no está preparada para llevar este país hacia el socialismo, todo lo contrario. Y él utilizaba esta expresión. Tomamos una decisión progresista, radical, de izquierda, y cuando baja a la gestión inmediata la administración pública, los burócratas, decía él, usaba esta expresión, me atornillan al revés. Y en lugar de ir en la dirección acordada, por la inercia de un Estado que es burgués, ¿verdad?, avanzan en la dirección contraria a la dirección que establecimos nosotros en las reuniones del gabinete ahí en el Palacio de la Moneda. Entonces, el socialismo no es algo que se logra de la noche a la mañana. Por eso yo digo, bueno, si salimos por un modelo proto-socialista, cuyos rasgos más importantes son la reconstrucción democrática fuerte del Estado, un Estado con mayor socialismo, mayor protagonismo popular, socialismo protagónico, que a veces hablaba el comandante Hugo Chávez, ¿no es cierto? Un Estado mejor organizado. Control de los recursos básicos del país, ¿no es cierto? Garantizar ciertos derechos ciudadanos como derechos inalienables, salud pública, gratuita y de calidad, industria farmacéutica, que es un tema que tenemos que poner en la agenda, compañeras y compañeros, en los países capitalistas, más del 90% del costo de los medicamentos se origina en marketing, en packaging, o sea, cómo te lo venden bonito, con un lindo paquetito, y en investigación y desarrollo, o sea, nosotros como los enfermos pagamos a los laboratorios una suma exorbitante por los remedios para que ellos hagan investigación y desarrollo y luego transfieran el costo de todo eso a nosotros. O sea, estos son las la creación de la infraestructura previa para luego avanzar en la transición al socialismo, la socialización de la cultura. Tenemos que alfabetizar a toda la población. Todavía en América Latina
en promedio, hay un 10-15% de la población que es analfabeta. ¿Qué construcción socialista hacemos bajo esas condiciones? ¿Qué fue lo primero que hizo Fidel en cuanto triunfó la Revolución Cubana? Alfabetizar a toda la población. ¿Qué fue lo que primero que hizo Chávez en Venezuela? Alfabetizar a la población. Porque si no, no puedes construir. Entonces yo digo, una salida posible es salir por el lado de la creación, una salida proto-socialista, que no es socialismo todavía, pero que es la ruta que nos lleva para allá. Ahora, si no hay fuerza política, el capitalismo va a inclinar la balanza para el otro lado y sale por el lado de un neoautoritarismo, un neofascismo, que no es libre mercadista, pero sí es profundamente anticapitalista. No es neoliberal, pero sí profundamente capitalista. Segundo, los gobiernos progresistas, las nuevas tecnologías, bueno, lo que pasa es que todo un problema, ¿verdad? Porque esas nuevas tecnologías, los grandes gigantes que manejan las nuevas tecnologías son gigantes americanos. Ahora están apareciendo los gigantes chinos y gigantes rusos. Y creo que vamos a ver en poco tiempo más la aparición de una Internet que no sea estadounidense, una Internet que sea rusa, una Internet que sea china. De hecho, ya hay algunos ensayos bien interesantes, pero de todas maneras, hoy todavía sabemos que, por ejemplo, si yo publico un tuit en donde digo todo lo que pienso y los insultos que se merece el señor Donald Trump, me dejan fuera del Twitter durante por lo menos una semana, o por el Facebook. Ya me pasó. ¿No es cierto? Cuando hice críticas en donde yo estaba muy enojado y los insulté, no eran tampoco insultos demasiado soeces ni groseros, pero ahí fue suficiente y me sacaron del juego. Y no hubo manera de, me sacaron, como se dice en el fútbol, la tarjeta amarilla para afuera, digamos, durante una semana. O sea que el tema de la tecnología, un tema complicado. Tenemos que ver nosotros cómo desarrollamos, que de nuevo Chávez tenía esa idea, una especie de red especial para los países de América Latina y el Caribe, pero es un esfuerzo gigantesco y tenemos que luchar contra enormes competidores que tienen unos recursos fabulosos. Le doy un solo dato. Este sistemita que estamos utilizando ahora, el Zoom, ¿verdad? Era un programa que antes de la pandemia tenía un valor en libros, en Wall Street, que creo que era algo así como 2.000 millones de dólares. Era bastante dinero, ¿verdad? Pero tampoco era wow, decir. Bueno, hoy en día vale casi 50.000 millones de dólares. Y con montones de patentes, ¿verdad? Todas a favor de ellos. Entonces, bueno, podemos buscar nosotros tener un Zoom latinoamericano o un Twitter latinoamericano que no esté restringido, ¿verdad? Pero eso es una tarea que no sé si de largo plazo, pero por lo menos de mediano plazo. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer, lo que sí deben hacer los gobiernos progresistas, es garantizar que el conjunto de la población tenga ese manejo de las nuevas tecnologías, porque son armas importantísimas de combate. Bueno, liberarnos de la prensa hegemónica, la otra pregunta. En el mundo universitario, bueno, se puede, hay que hacer un esfuerzo de educación política. Me parece que en ese sentido en Venezuela se ha hecho un avance bastante significativo, ¿verdad? En otros países los avances son mucho más lentos, porque acá, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, la manera como están realmente enquistados en lo más profundo del aparato estatal, los grandes monopolios capitalistas, es realmente impresionante. No es fácil salir a disputar. Pero yo creo que tenemos que elegir algunos segmentos fundamentales en la juventud, por ejemplo. La juventud, ustedes en Venezuela tienen un grado de integración a la vida universitaria de una proporción muy, muy elevada de jóvenes. Creo que es la más elevada de toda América Latina y el Caribe. Bueno, y ahí hay que dar el gran combate porque muchos de los textos que se utilizan en las diferentes carreras son textos que en realidad tienen un sesgo conservador, o en todo caso un sesgo que no se adecua con las necesidades de gobiernos como el bolivariano, o los gobiernos de la Revolución Cubana, o mismo los proyectos de emancipación que tenemos en América Latina. Desgraciadamente todavía dependemos mucho, sobre todo en los bachilleratos, en las licenciaturas, de materiales producidos por los académicos norteamericanos. Y esto no es una
debilidad nuestra y congénita, sino que obedece al hecho de que Estados Unidos hace 70 años por lo menos, que inició un programa de inferencia, de influencia sobre el mundo universitario de América Latina y el Caribe, con programas de becas, programas de extensión, de incorporación, publicación de libros, cesión de derechos de autor para libros de texto de estadounidenses que se consiguen a veces a muy bajo costo en América Latina. O sea, Estados Unidos, la dirigencia del imperio, tuvo la gran visión de darse cuenta de que el control de las ideas era fundamental. Ellos leyeron también a Bolívar, cuando Bolívar decía, tráigame una imprenta que me va a ser más útil que un cañón. Los americanos lo saben también eso. Y por eso la influencia que ellos tienen en el mundo universitario es tan grande. Y eso se ha generalizado, patrones de evaluación impuestos por ellos, ¿verdad? ¿Cómo avanzar en la carrera académica? Bueno, con juicios de jurado. ¿Y cuáles son los parámetros con los cuales los jurados determinan si un trabajo es bueno o es malo? Bueno, si ese trabajo se adecua o no a lo que es el paradigma metodológico de las ciencias sociales de Estados Unidos. Entonces, tenemos que dar una gran batalla para recuperar el pensamiento propio, tomar lo que nos sirve. Yo no digo que todo lo que se hace en Estados Unidos sea inservible. Hay una parte importante que podemos recuperar. Hay una producción enorme de datos muy importante en Estados Unidos que pueden ser interpretados, algunos de ellos, no todos, porque algunos se fabrican de tal manera los datos que no se los puede interpretar adecuadamente, pero hay algunos datos que sí, ¿verdad? Y ellos han producido una enorme cantidad de datos que pueden ser leídos de otra manera, y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, ¿cierto?, a leerlos de otra manera, y en esta universidad sobre todo enseñarles a comunicarlos de otra manera. Y tenemos además que aprender algo muy importante, que es cuál es hoy el estilo comunicacional con el cual llegamos a las jóvenes generaciones. Entonces, es un tema que a mí me preocupa mucho eso, porque yo noto que aún en los esfuerzos más progresistas y de izquierda en América Latina, ¿verdad?, sin excepción, pequeños canales o canales más grandes, todavía el estilo no es exactamente el que llega más a la juventud. Es un estilo todavía, no sé cómo definirlo, pero que tiene ciertas reminiscencias del pasado, que hace que para mucha gente, yo les pregunto, mucha gente, muchos alumnos míos, tengo alumnos muy jóvenes, ¿verdad?, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Avellaneda, que son las dos universidades en las que enseño, y de repente hablar con muchachos de 18, 20 años, 22 años, chicos que están en la licenciatura, y prácticamente no ven televisión. Y cuando digo, pero mirá, hay algunos programas que son interesantes, algunos canales, y como que no les interesa mucho. Su vinculación con el mundo es a través de la telefonía celular. Y por eso yo le insistía tanto en ver cómo desarrollar ese lenguaje que nos permita llegar a ellos, ¿verdad? Porque si esto queda entre nosotros, o si esto queda entre las generaciones más viejas, ¿verdad?, o de más experiencia, para no usar una palabra un poco hiriente, no vamos a ir muy lejos. Entonces yo creo que es una gran lucha esa que me preguntaba la persona sobre cómo liberarnos de esa prensa hegemónica. Y bueno, el impacto de la pandemia, algo que más o menos ya me he extendido antes, y que no creo que valga la pena volver ahora. Creo que la pregunta venía de mucho antes, y yo creo que lo desarrollé sobre todo en la segunda parte de mi exposición. A ver, ¿qué otra más queda? Bueno, Atilio, hay un montón de preguntas aquí, hay muchas preguntas, y ya está por terminarse el tiempo de conexión que tenemos previsto para el seminario vía Zoom, ¿no? Yo solamente quiero mencionarte los saludos que te están llegando. Mira, fíjate, están conectados el Partido Morena desde México, la revista Política y Poder, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad de Kazán de Rusia, la Universidad de los Pueblos también de Rusia, que es la Escuela de Filosofía, y la Federación Venezolana de Estudios Universitarios de Venezuela. Quiero también felicitar a las estructuras de formación y de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque han tenido una participación masiva y disciplinada. En este momento, yo debo decirlo, estamos sorteando la emergencia, la cuarentena por la pandemia, y estamos sorteando también
el bloqueo económico y tecnológico que nos están aplicando desde los polos de poder, desde Estados Unidos. Ahorita acaban de suspender, como les dije, la cuenta Twitter de la radio, del circuito radial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, probablemente porque estamos haciendo este seminario y porque está aquí el profesor Bracho y estamos nosotros en la unión, en perfecta unión cívico-militar, siguiendo el mandato del comandante Hugo Chávez. Y bueno, por eso felicito a los sistemas de formación del partido, a los equipos de propaganda del partido, a las brigadas internacionales de comunicación solidaria que están conectadas con nosotros también, a la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones, UNETI, este logo que tengo aquí detrás, que es la que hace posible esta conexión, y su rector, Carlos Berbecí, que es el coordinador técnico de estas transmisiones, al colectivo Foro Candanga y a la Defensoría del Pueblo. Tengo que decirles además, compañeros y compañeras, que es muy importante que ustedes se tomen un tiempo para llenar el formulario cuyo enlace tienen en la conexión vía Zoom, porque es lo que va a permitir que podamos hacer el certificado que avala su participación en este seminario. Quienes están conectados por YouTube, por favor, hagan un enlace, escríbanos al correo de la universidad, que es, me dan el correo de la universidad. Mira, están diciendo que el enlace no funciona. Están diciendo que hay un problema con el enlace. No, es que, fíjate, hay un enlace por Zoom, que es la plataforma donde nos podemos ver, que es limitado, tiene tiempo limitado y tiene limitada participación. Por eso abrimos también en YouTube y allí estamos poniendo el correo electrónico y todas las redes sociales, la IUCOM, así como dice en esta pantalla verde que tenemos aquí detrás, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Por esa vía nos podemos comunicar para ver cómo hacemos con los certificados de quienes estuvieron en la conexión por YouTube. Hay preguntas, Atilio, fíjate lo que creo que podemos hacer. Yo las voy a leer, te las enviamos, te las sistematizamos. ¿Me las puedes enviar después, por favor? Te las enviamos, sí, para que haya respuesta, pero digamos, para dejar constancia de la participación de los compañeros. Les pregunto aquí, como docente, ¿cómo hacer para deslastrarnos de esa prensa hegemónica desde nuestros ambientes de aprendizaje? Otra pregunta, ¿cuál sería la mejor red social para dirigir un esfuerzo colectivo y posicionarlo como el canal de comunicación de las fuerzas progresistas? Ese es un desafío, tenemos que crear nuestra propia, sería lo ideal, pero hay que estudiar esa materia. ¿Qué tan probable es que el conflicto entre Estados Unidos y China llegue al ámbito militar? Pregunta. ¿De qué forma se van a incorporar a la comunicación comunal y a los medios alternativos, a los medios de comunicación? Sebastián Giorgio desde Argentina, ¿una ley comunicacional para equilibrar la ecología comunicacional? Argentina tiene una muy buena, la ley de medios, que vino Macri y la desestimó, pero se trabajó de manera colectiva allí, sí. ¿Estamos preparados a nivel comunicacional para algo más fuerte que la pandemia actual? Uy, esa es una gran pregunta, ¿no? Una sugerencia que nos hacen aquí, las redes sociales podrán algún día dominar a los monopolios de la comunicación. ¿Cómo se organiza un frente de comunicación alternativa si los sistemas están en Estados Unidos? Ya la respondiste. Y hay una sugerencia que nos hace Ángel Medina. Dice, se requiere una gran corporación de los gobiernos de izquierda para combatir eficientemente a los medios hegemónicos. ¿Considera usted, dice Guaros en Caracas de Foro Candanga, que la difusión de contenido desde la base es el arma más poderosa que tienen los gobiernos progresistas? Bueno, aquí en Venezuela podemos decir que no es la más poderosa, no sabemos si es la más poderosa, pero es un arma muy poderosa la comunicación que hemos consolidado. Esa integración entre medios comunitarios, medios alternativos, el potente aparato de medios del Estado que creó el comandante Chávez y que nosotros defendemos a contracorriente de lo que dicen otras experiencias, el uso, por ejemplo, que la milicia nacional bolivariana tenga su componente comunicacional, que las comunas y consejos comunales, que hay aquí en Venezuela 3.000 comunas, tengan su componente comunicacional, que un instrumento de defensa contra la guerra económica como los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento,
y producción, que fueron los que desarrollamos en 2017 para contrarrestar la escasez que nos impone el bloqueo económico, también tengan su componente comunicacional. Bueno, eso es lo que nos ha ayudado en la defensa de la soberanía y de la integridad del Estado venezolano. Y queremos invitarlos e invitarlas a todos ustedes y a todas ustedes a que hagan lo propio, a que hagamos lo propio. Esa es parte, eje medular del propósito de esta Universidad Internacional de la Comunicación, que nosotros seamos activistas, que seamos promotores de la creación de una red de comunicación popular internacional. Eso lo hacemos desde cualquier espacio en el que estemos participando o militando, y estos seminarios son parte de ese esfuerzo en la fase de inducción, en la fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Atilio, muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieres despedirte. Sí. Varios del día de hoy. Bueno, quiero agradecerles mucho esta posibilidad que me han dado, ¿verdad? Porque realmente ha sido muy, muy gratificante para mí. Quiero además felicitar en el Día del Ejército, al Ejército Bolivariano, la Fuerza Nacional Bolivariana, ¿verdad?, que desempeña un papel tan importante en la defensa de ese país y con el pacto cívico-militar, que es garantía, ¿no es cierto?, de la inviolabilidad del territorio venezolano. Así que decirles de que deseo lo mejor para la universidad, comprometo mi ayuda para el futuro y que cuentan conmigo y hasta la victoria siempre. Gracias. Atilio también fue parte del equipo promotor de la universidad, se puso de manera muy combativa tanto en el foro de Sao Paulo, en Caracas, el año pasado, como en los anteriores, para que pariéramos entre todos este proyecto. Bueno, quiero invitarlas e invitarlos al próximo viernes a las 3 de la tarde. La conexión será con la hermana Cuba. Desde allí, Randy Alonso, conductor de la Mesa Redonda, el programa más conocido y seguido de la televisión cubana, y director de la web Cuba Debate. Les invitamos a seguirla, porque es un portal de información alternativa muy bueno, con mucha investigación periodística profunda. Su director, que es Randy Alonso, va a estar con nosotros el próximo viernes a las 3 de la tarde por este mismo medio, con la ponencia Comunicación, una comunicación revolucionaria. Así que bueno, nos volvemos a ver el viernes a las 3 de la tarde. Y yo quiero, para despedirme, ha pedido el general Bracho Magdaleno 2 minutos para despedirse de todos ustedes y despedir esta transmisión con una reflexión corta sobre la batalla de Carabobo. Hoy es 24 de junio, se celebra 199 aniversario de la batalla que selló la independencia de Venezuela. Y bueno, dejamos que sea nuestro compañero vicerrector venido de las filas militares quien despida la transmisión con esa reflexión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, camarada. Hace 199 años, un día como hoy, 24 de junio, el libertador Simón Bolívar condujo a la victoria al pueblo venezolano. En ese momento, el ejército venezolano era el pueblo venezolano. Permítame quitarme el tapabocas. El pueblo venezolano en ese momento tomó las armas, como en este momento estamos tomando las armas de la comunicación. Y como dijo nuestro camarada Atilio, vamos a tomar cada uno de nuestros teléfonos, que van a ser los fusiles de la conciencia, que nos van a ayudar a nosotros a obtener las victorias como lo obtuvimos en Bomboná, Pichincha, Ayacucho. Ahora los obtendremos en el medio comunicacional. Muchas gracias, camarada Tania. Y quisiera también, pues, hacerle llegar un saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista a todos los integrantes del Ejército Nacional Bolivariano. ¡Chávez vive! Hasta el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva! ¡Liberadora!